Sí, vos de repente tendrías que, no sé si, Yo ¿ya empezaste a grabar? las tengo cerradas las dos, las que había abierto, están con volumen cero, los Facebook abiertos, así que acá. Sí. Hay un eco ahí, hay un eco en tu que debe venir de ti, me parece. Todo, ¿eh? No sé de dónde viene el sol. No sé si tengo muteada y sin embargo escucho cosas acá. No debería. Hola, Gerardo. ¿Qué haces, Gonzalo? Hoy pude. Hola. Gerardo, fíjate de repente si no sos vos el que está con el volumen, porque viste que yo ya apagué todo acá y se escuchaba recién una interferencia, no sé, ahora no escucho nada. Bueno, será que estaba bien. Entonces de acá, pues puedo mandar esto para acá y ahora entramos a transmitir y vamos a empezar. Ok, vamos acá. Cerramos acá. 59, estamos ahí en el aire. Muy buenas noches a todos. Ahora nos estamos viendo. Nos estamos viendo los habitués, Iliana, Gustavo, bienvenido, Rubén, Laura Franco, bienvenido, Gonzalo, Carola, bienvenido. Habría que pasarle el dato a un par que faltan, que entren. No sé de dónde viene. Debe ser de la transmisión de Facebook. Bueno, puedo cerrarla. No hay forma de que se. Sí, el que vuelve se pone sola. La muteo y se vuelve sola. Bueno. Qué caprichosa, hoy no te quiere dejar salir al aire. Bueno, vamos No. todavía. La que está por acá también está anulada, no sé dónde viene. Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos mediodías. Estamos en el octavo encuentro, 45 semanas, ya no sé cuántas semanas estamos acá juntos, compartiendo en esto que yo llamo el tsunami de webinars, al menos una hora pensando en cómo trabajar juntos para el bien común y compartir ideas que nos permitan sumar, agregar a los coaches primero y a los demás algo que tenga que ver con movernos en conversaciones en época, en tiempos de virus. Como estamos en estos primeros minutos, la ronda es, ¿cuál fue para ustedes el evento, el momento o la situación más relevante de la semana? ¿Qué es lo que lograron? ¿Qué es lo que hicieron? Además de ir a la peluquería y cortarnos el pelo, como había algunos. ¿Qué es lo que más ha habido o los ha conmovido o ha pasado esta semana que los haya reconectado con su proyecto, con emprender, con su proyecto y con lo que está pasando alrededor nuestro? Esa siempre es la primera pregunta para resintonizar. ¿Escucho o no escucho? Y para eso cada uno Yo debería abrir sus me auriculares. quedé con la peluquería porque es inevitable, tenía que ir, si no me quedaba un cerquillo estilo Marco Aurelio que ya no,
no soportaba y ya había usado mis tijeras para cortarme el pelo, pero hoy fui a la peluquería, salí, fui y volví. Bueno, porque se abrió la jaula acá en Montevideo, ¿no? Contame un poco. Sí, se abrió un poco, sí. Sí. Creo que nunca se había cerrado, pero entiendo que hoy se abrió. Es verdad. Cosa que, por ejemplo, los argentinos como Laura, como ejemplo, podrían contar cómo está la jaula allá. Hola a todos, ¿cómo están? Acá hay, digamos, ya necesidad de salir, por diferentes cuestiones. Algunos, bueno, muchos, creo yo, por el tema de que necesitan ingresos. Toda la gente que no está pudiendo trabajar desde que arrancó esto. Y bueno, personalmente ayer salí, hice más o menos 5 cuadras y pude ver más gente por ahí en la puerta de la casa. Como ya diciendo, bueno, necesitamos aire. Mar del Plata, que es donde yo vivo, está a punto de, digamos, de etiquetarse como ciudad libre de contaminación comunitaria, lo que nos permitiría dentro de pocos días por ahí que tengamos más flexibilidad con algunas cosas. Y bueno, creo que es positivo para todos los emprendedores que no están pudiendo trabajar. Sí, entiendo que Argentina está bastante complicada con eso, y emprendedores y no emprendedores, la situación está como, bueno, no sé, ¿hasta qué fecha tienen Ahora hasta el 11 de mayo, y digamos que lo más complicado es Provincia de Buenos Aires, como siempre, por el tema de las aglomeraciones de gente. Mar del Plata está cerrada, pero por una cuestión de que tenemos más de 500.000 habitantes, por lo cual ya somos una ciudad que está más en riesgo que otras más chicas, pero Provincia de Buenos Aires es lo más complicado, así que después del 11 de mayo quizás en algunos lugares ya haya más flexibilización. Ojalá. ¿Cómo les va? Bien, pero ojalá. Rubén, ¿dónde vos estás? ¿Alguna comentario sobre la situación, sobre la semana, sobre algo radicalmente que haya pasado? ¿Cómo no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Córdoba, la ciudad de Córdoba, Argentina. Bueno, Córdoba también es una zona que todavía está en zona roja. Hay bastante caso, así que acá sigue todo. En principio sigue todo igual, pero en la realidad hay un poquito más de movimiento, así la gente, muchos negocios que estaban cerrados lo empezaron a abrir, por lo menos en los barrios. Pero creo que va a seguir todavía por esta zona. Y yo en esta semana con proyectos, el tema de con coaching, proyectos y personales, vamos a ver cómo si se da o no se da. Así que bueno, me gusta estar acá con dos colegas que son emprendedores y puentes, y como que bueno, alimenta un poco más con más actividad, con mejor actitud. Así que bueno, estamos para eso. Quiero recordar que el sentido de estas reuniones era justamente alentar, no sé qué pasa con mi cámara, estoy viendo a ver si recarga, alentar justamente esas inquietudes, que no queden a mitad de camino. Y sé que algunas ya se pusieron en marcha, algunos que no tenían algo en marcha, vi que algo se puso en marcha, así que eso está bueno. Semana a semana van apareciendo y apareciendo y apareciendo como nuevos temas que no solamente sean la contribución que dijimos que hacíamos, que hacemos los coaches con todos los webinars sin cargos, sino cosas un poquito más activas. Porque uno de los temas que estábamos trabajando en este Emprender Juntos parte 1 y parte 2, y que hoy le íbamos a poner un poco el énfasis, era la realidad de poner en acción los proyectos, la realidad de poder recuperar y poner el negocio bajo el concepto del manejo del dinero en acción. Eran dos de las cuestiones que habían, y después la idea de poder seguir creando una diferencia, ¿no? Y sobre eso era la idea de conversar un poco.
de las personas que habían estado la semana que pasada, están todas, y quien quiera, este es un espacio en el que todos hablan, y que de alguna forma algunas personas están indicadas para agregar o aportar un poco más al tema, por eso la parte 2. Para lo cual, Verónica, ¿dónde estás antes de arrancar? Porque así hacemos un... Verónica. Rosina Grauer, pero qué gusto, ¿qué tal? Algo pasa con mi cámara, pero no se veía nada. Ahí está, ahí aparecimos. Bueno, bienvenidas, Claudia, bienvenida Verónica, bienvenida Galaxy, Analía. Gracias. Laura Andrea, que también está de la primera hora. Y bueno, se suma, que bueno, se sumó Rosina, ahora se te ve. Yo no puedo creer un poco lo que pasa con esta cuestión de la comunicación, ¿no? Pasamos en una gran parte de vernos las caras en los textos, y de no comunicar otra cosa que no, ¿viste? Como que hay una gran oportunidad de comunicar y me parece que eso nos está dando, así que me alegro de ver caras que no veo hace mucho. Yo diría que de mi parte sané una enfermedad que sentía que tenía la semana pasada de garganta, que me estaba matando, y sané. Significa que salvé. Pensaba que esta semana podía estar encoronado, pero no. Estoy perfecto, estoy bien. Y eso me tenía preocupada la semana pasada. Hablé dos oportunidades muy buenas para poder compartir ideas en las distintas oportunidades en que estuve compartiendo con Fernando Celis y después con Elena Espinal, donde estuvo bueno conversar muy ahí, a lo natural, como yo creo que hay que estar, pudiendo entrar a algunos webinars y encarando algunos proyectos, también en tema de educación, en fin, esas fueron las novedades. Después lo demás, bueno, ayer me agarró un ataque, o anteayer, y dije no puedo más, tengo que salir al sol, y salí al sol, cosa que no puede ser, porque hay un sol hermoso, y ya sentía como que el cuerpo me decía, sos un escuerzo, no puedes estar encerrado, y me fui específicamente a tomar sol. Así que bueno, dicho esto como introducción, la idea es, no sé quién quiere empezar un poco a hablar sobre el tema en cuestión, ¿no? El desafío de profesional que tenemos para avanzar. Quiero recordar que estamos en la Semana Internacional del Coaching, que celebran las organizaciones internacionales, nosotros la celebramos también desde la primera hora que nos insertamos dentro del mundo global, en el 2010-2011, desde ICF, y de ahí hicimos una serie de eventos y cosas que se hacían habitualmente, así que esta es una semana, si había algo que eran webinars y presentaciones, esta semana se multiplicaron por 100, así que hay muy buenos aportes para los coaches, así que feliz semana del coaching para todos. Y bueno, la otra es, no sé si está, que esto tiene una parte 3 que hemos denominado, quizás sea más para coaches, obviamente exclusiva, que va a ser coaches desarrollando la carrera, desarrollando el negocio específicamente, con Carlos González, que es quien se ha ofrecido a armar una cosa en conjunto, que supongo que será el próximo lunes, por supuesto todos invitados a aportar con ese foco, pero hoy estamos hablando un poco en general de lo que es el emprendimiento, y bueno, y siempre creando cosas originales que luego aparecen en otros lados, y que bueno, siempre tratando de marcar un camino diferente, que está bueno abrir caminos, ideas, y está, no hay límite a que puede llegar el hombre, si no le preocupa quién se llega al mérito. Dicho esto, la dama, la primera dama que está, porque no llegó tampoco Laura Franco, ¿tenés alguna otra cosa preparada, algo que hayas preparado independientemente después de lo que hablamos la semana pasada? Yo le hubiera dicho a Gustavo que hiciera una síntesis de lo que fue la semana pasada, porque no le hice yo, pero no sé si le da para recordar un poco a dónde habíamos llegado, o sí. Nuestro redondeador. No, bueno, ahora me... yo siempre voy a hacer. Siempre. Hace ya una semana. Sí, pero ya bueno, sé. La bienvenida también a María, Jacinto, que la estoy viendo. Hablamos de muchas cosas y quedó como los puntos suspensivos de justamente el tema de hoy. Se tocó el tema del dinero, del negocio, del coaching,
de cobrar, de brindar servicio, de lo que eso le generaba a algunos coaches como creencia compleja o un poco limitante. Esos fueron algunos de los puntos que sobre el final aparecieron, porque en verdad se hablaron de muchos temas, ¿no? No solo de ese, pero se planteó ese tema de cómo potenciar nuestro trabajo, nuestro negocio, ¿no? En lo personal, mi negocio es parte de mi identidad, de mi trabajo, de mi profesión. Entonces, bueno, no voy a resumir hoy, Gerardo, pero tiene una primera instancia de conversación, ¿no? Para mí el ejercicio de profesar el coaching tiene que ver con visión, disciplina en el sentido de seguir aprendiendo, tomando acciones, desarrollarlas, pararme mucho en mis fortalezas, en lo que hago bien. Yo generalmente comparto con bastante facilidad en lo que no soy bueno o incluso en lo que no le dedico mucho tiempo a mejorar por considerar que alguien lo puede hacer mejor que yo, alguien me puede asistir, a alguien le puedo pedir que me asista y poner mi foco, mi enfoque en otros ámbitos. Ejemplo, lo voy a asociar con la música en esta oportunidad, porque si no siempre estamos hablando de fútbol, y aquí hay de todo, pero en Uruguay, Argentina, en varios países, siempre todo es una gran analogía con el fútbol, ¿no? Nuestro país ni que hablar. Entonces ahora lo voy a asociar con la música. Hay algunos grupos de música en la historia que han sido el anti-marketing y han hecho un marketing excepcional por el simple motivo de no hacer marketing. ¿Bien? Y desde Grateful Dead, un grupo mítico, hasta los Redonditos de Ricota en la Argentina. Y más marketing que los Redonditos de Ricota en la Argentina, los argentinos que están acá lo saben, quizás hay pocos grupos que lo tienen, lo tuvo Soda Stereo, otros grupos más. ¿Bien? Bueno, yo sin quererlo, sin buscarlo, fui por ese camino, o sea, en verdad fui por ese camino haciendo lo que me gustaba, teniendo ahí un poco sí de, un poco no, le voy a quitar un poco, teniendo la visión de qué es lo que me gusta, qué es congruente conmigo, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y lo demás lo iba aprendiendo, ¿bien? ¿Qué es lo demás? Y bueno, los cursos acelerados que ahora estoy haciendo en un mes, desde estar inaugurando Instagram casi este fin de semana, la red que le daba más importancia en mi vida era Twitter, ni siquiera tengo el LinkedIn actualizado, miren lo que estoy compartiendo en este grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo era la persona que seguía estudiando, practicando, poniendo mi foco en lo que más me apasiona del mundo del coaching, tomando, aprendiendo para desarrollar, buscando alianzas. Hace años que estoy en eso y acá varios lo saben, Gerardo, Rosina, Gonzalo de la Canal, de vamos a hacer algo juntos, vamos a emprender algo, bueno, me paro en tus fortalezas y te complemento con las mías. Y por ahí creo que salen los modelos de negocios, ¿bien? Opa, por ahí creo, por ahí me han dado resultado a mí, ¿bien? ¿Cómo alguien me convocaba si no tenía ni página web? Que no la tenga no quiere decir que no la pueda tener, ¿bien? Pero por eso quería empezar por ahí, por el anti-marketing, y igual me ha dado buenos resultados, no quiere decir que hoy igual tuiteo, estoy en Instagram, muestro actividades que hago, las difundo. Igual creo que me llega el cliente, la organización. Ahora, algo hice para que me llegara. Y lo que hice fue trabajar con entusiasmo, con visión, formarme, y bueno, y apostar mucho a la congruencia de lo que quiero hacer. De lo que más quiero hacer, que es trabajar con personas en su desarrollo personal. Al trabajar con los otros, estoy trabajando en mi potencial también. Eso es como, para mí, inevitable. ¿Bien? Bueno, empiezo por ahí, después, capaz que... Me consta que no era fácil. Pero...
Me consta que no era fácil de encontrar en las redes, me consta que, entre otras cosas que haces, y lo haces muy bien, algunos lo saben, es tu programa diario en la radio más escuchada, con lo cual no es una campaña menor, con lo cual por ahí en ese momento no hacía tanta falta, y me consta que hoy en día el marketing de las redes en el que estamos todos metidos ya es una cuestión obligada, aunque yo tengo mis ciertas conversaciones con respecto a toda esta cantidad de cosas que se están publicando y que estamos publicando, ¿viste? Como bien vos decís, que el Instagram, que el Twitter, que el LinkedIn, que el Facebook, que el Facebook A, que el Facebook B, que el grupo, o sea, a mí me está quemando la cabeza, debo decir. Pero bueno, vamos a apostar. Gerardo, lo último, todo creo que suma, ¿eh? Y en la última reunión compartí un pequeño ejemplo. Usé mucho, ¿qué redes? Mis grupos de WhatsApp para difundir una actividad del año pasado. No, del 2018. Y me fue muy bien. Y en verdad lo que más resultado me dio fue mis redes de contacto a través del WhatsApp. Porque alguien se tiene que enterar también de lo que uno hace, ¿no? Y a veces están esos círculos también más cercanos, ¿bien? Que pueden ser los que ya tenemos en nuestro WhatsApp. Y a veces capaz que alguno no se anima hasta difundir ahí una actividad que hace. Bueno, de lo que se trata en esto es de que los coaches que nos estén escuchando, que no se animen, ¿qué necesitan para animarse? Porque creo que eso es el objetivo de esto, de Juntos Somos Más, es qué le falta, y está bueno lo que acabas de aportar con todo esto, de volver al tema de las redes. Yo, digamos, creo que también lo que importa es el feedback. Yo siempre pido feedback y doy feedback o hago un comentario o digo, te escuché, te vi, te leí, como de repente porque es muy... Es muy complejo de repente cuando haces y cuando no hay respuesta, no solamente porque lo haces para vender algo específico, sino solamente comunicas algo que le puede servir a otro. Entonces está bueno enterarse qué está haciendo, reconocer lo que está haciendo y si se puede difundirlo, que es lo que hacemos en gran medida o en la medida que se puede, en algunos grupos más que en otros, en la página cuando se puede pasar, en el grupo de comunidad, donde es uno de los pocos espacios donde la gente puede publicitar, decir, opinar, vender, promover, sin ningún tipo de limitación. En general los grupos siempre se limitan a poder promover los servicios, y eso ya está hace un montón de años y está abierto y cada vez suma más gente. Entonces me parece que esto es importante, por un lado, comentarlo. Yo, digamos, vengo del área del marketing y la publicidad y de alguna forma me divierto haciéndola porque me entretiene. Pero hoy en día es así un gran desafío, ¿no? El que hay. De todos modos, la idea, el mensaje concreto es lo que dijiste recién. Si dudás, si no te animás, hacelo igual. Porque darse a conocer es lo que hace falta para poder crecer. Y lo otro justamente lo que le estaba preguntando a Laura, ¿qué tip nos trae hoy? Laura está específicamente enfocada en emprendedores, lo cual es un viraje importante a dedicarse a ese segmento, lo hace bien, hay novedades, cosas, así que bienvenido el comentario como estaba previsto, bienvenida Fabiana, bienvenida María, en fin, estamos ahí todos, qué bueno que hoy tenemos Gerardo, creo que Ileana tenía la mano levantada, quería hablar algo. ¿Quién? Yo. Ileana, sí, que sí, fue una de las primeras que llegó, contanos. Fíjate tú que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo, y creo que uno de los cambios más importantes que están ocurriendo en esta época de COVID es la presencia digital. Parece que el que no tiene presencia en los medios no existe, y las debilidades nuestras son las fortalezas de nuestros enemigos, y esto quedó, esto llegó para quedarse, porque, por ejemplo, yo vivo en León, en España, es una ciudad pequeña y muy tradicional, y además es una ciudad de gente, la media de edad es alta, y es increíble, todo el mundo está acudiendo al comercio digital. Aquí un muchachito de 25 años abrió una página web que se llama Nuestra Tienda del Lado, el 14 de marzo, y tiene 12.000 o 15.000 inscritos, y la gente hace su mercado allí.
Y allí nos publicamos los coaches, nos publica los psicólogos, los que limpian, los que hacen un tren de yo no sé qué cosa. O sea, yo creo que este coronavirus de alguna manera nos pone en el disparador de que estar en los medios, porque además no sabemos cuándo se va a recuperar la nueva normalidad. Estar en los medios es fundamental. Y mi experiencia, el networking local también se está haciendo online. Yo pertenezco a un círculo de empresarios leoneses y apoyo a la Cámara de Comercio. Y estamos activos, continuamente, haciendo conferencias, haciendo presentaciones, actualizaciones de todo tipo. Y creo que el papel de nosotros como coaches, los que trabajamos para empresas y para ejecutivos, va a sufrir un momento importante, porque hay una cantidad de habilidades nuevas que hay que empezar a desarrollar, la supervisión vía online, hay que reorganizar los equipos de trabajo, hay que entrenar en nuevos talentos, hay que manejar la comunicación a través de las redes sociales dentro de los equipos de trabajo. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un momento genial, pero creo que que es fundamental que cada uno, en la medida de sus recursos, o por lo menos eso es lo que me ha funcionado a mí, mantenerme presente. De hecho, fíjate tú que María, que está aquí, María Jacinto, la participación en el Congreso de María me abrió la posibilidad de una formación yo escribí un libro y esta formación es aparte, es cómo escribir tu primer libro. Y ya tengo unos cuantos inscritos y salió todo de un congreso online. No todos los inscritos son del congreso, pero la iniciativa salió de aquí. Entonces yo, bueno, esa es mi valoración. Yo creo que la época del COVID es la oportunidad para terminar de ganarle la batalla al mundo digital. Me encanta porque la idea es que esto hace posible que tengamos gente de toda Latinoamérica, incluso de España, en una reunión como esta hablando de esto, gente que conozco, otra gente que se suma, que son todos bienvenidos, y esto nos genera una gran posibilidad de crear, como decís vos, coordinar recursos, coordinar negocios. Hay algo en el lenguaje que yo diría, que son dos palabras que yo escucho y que a mí me hacen ruido. La competencia, el hecho de considerar enemigos a los colegas y el hecho de considerar que podemos cambiar el paradigma de apoyar. Gerardo, tal vez no me expresé bien, disculpa, yo no digo todo lo contrario. Yo soy mega amiga de la sinergia, de verdad que absolutamente entregada a la sinergia. Pero si tú no estás en las redes, y cuando hablo de debilidades hablo de que en estos 3-4 meses que dure el COVID, tú te ausentes del mundo profesional. Porque si no estás en las redes no te ven, pero si estás, te llaman, incluso te llaman tus mismos colegas. Vamos a hacer un congreso de, bueno, María me llamó, vamos a hacer un congreso de yo no sé qué, vamos a una conferencia de comunicación, pero porque te están viendo, porque necesitas estar allí. Entonces, si nosotros, eso es lo que yo pienso, yo creo que un deseo sin acción es un sueño. Si nosotros ahorita no estamos presentes, luego salimos al mercado con menos oportunidades, y no porque vayamos a tumbar a la competencia, sino porque es que se olvidan de nosotros. Bueno, para eso coincido, creo que estamos todos en eso, los espacios de la comunidad y de Juntos Somos Más son justamente para promover todo eso. He estado honradamente invitado en ese congreso, que fue más que todo una oportunidad para conversar con María, que me dio la posibilidad más que todo conversar, porque esa conversación es solo para pocos, pero surgió una idea interesante que ya veremos de desarrollar. Y lo que
iba a sumar es, bueno, nada, eso, de que estamos en esa tesitura de que estamos o no estamos, y siempre digo, bueno, qué sé yo, lo hablaba la vez pasada en la página de abrir el espacio de Mindfulness, hablaba el espacio de todos los espacios que se puedan abrir, para mí son parte de lo que podemos hacer, después veremos cómo eso se puede monetizar algún día. Pero creo que estamos en este momento, en esta etapa, es lo que se viene, es lo que va a permanecer, y bueno, entonces hay que asumirlo, y quien necesite más sumar, de hecho de ahí surgió, está en el grupo que yo lo comenté antes, con quien no tenía mucha conocimiento, Carlos González me contactó, me dijo qué tal si hacemos este proyecto para compartir un webinar, y bueno, es lo que comenté al principio, el webinar de la semana que viene está dedicado a cómo desarrollar el negocio para coaches específicamente, que vamos a usarlo el lunes que viene para eso. Le dije, esto es lo que hace la comunidad, así que hagámoslo desde Juntos Somos Más. Y esto está abierto para todos, para que opinen, para que hablen, para que digan. Pero a mí no me gusta hablar, no, se nos va el tiempo. Quería dejarle la palabra a Laura, que tiene su espacio preparado, o algún comentario específico, y después abrimos a quienes vayan llegando. Gonzalo algo tendría que decir también, María, en fin, quienes están siempre, Fabiana, que es un gusto que estés, te escuché el otro día en un webinar que está muy bueno, se lo recomiendo, un webinar muy completo sobre cómo moverse en época del virus, que si no lo colgué, lo cuelgo en el grupo de Juntos Somos Más. Laura Franco, ¿en qué anda el emprendimiento? Hola, bueno, yo traje justamente un esquemita de algunos pasos para los que están empezando su negocio de coaching, así que me adelanté, pero bueno, lo escuché la semana pasada como algo que era una inquietud. Primero, decirles que los que estamos trabajando con emprendimiento hace algunos años, ya hace rato que tenés que estar en las redes, y además, yo misma me he escuchado diciéndoles a algunos emprendedores, cerrá tu local, pásate al online, porque hoy por hoy es lo que más conviene, perdés mucho menos, y además llegás a muchos más lugares. De hecho, tengo clientes que fueron cerrando sus negocios para pasarse a lo que es tienda online, y solamente encontramos un obstáculo en ese camino, que es el miedo a lo desconocido, cuando no están acostumbrados a manejar redes y ese tipo de cosas. Yo digo, tu red social es tu vidriera, en vez de tener 10 personas en 2 horas que pasan por la puerta, vas a tener 200, 1000, 2000, 5000, ¿no? Y en esto de armar el, digamos, poder vivir del coaching, lo primero que yo siempre digo es que tenemos que pensar que no alcanza con nada de lo que estudiamos de coaching en principio. Nada de lo que aprendimos de coaching va a hacer que nuestro emprendimiento funcione. Lo que va a hacer que funcionen son otros conocimientos que tienen que ver con un negocio, con cómo llevarlo adelante. Y a partir del momento en que declaramos que vamos a vivir de esto, vamos a ser los encargados del departamento de ventas, de finanzas, de comunicación, de marketing. Nosotros vamos a ser los encargados de todo eso. Y lo digo porque tengo clientes que son coaches y por ahí los veo durante años capacitándose en lo que es coaching y no en lo que es un negocio o un emprendimiento. Como si parecía por momentos que el camino para que un emprendimiento de coaching sea exitoso es saber más de coaching, y no, justamente tenés que saber de otras cosas. Ese es como un primer paso. Después, yo puedo pasarme 2 años preparando un curso acerca de cómo hacer sombrillas verdes, y el cliente necesita sombrillas negras, y por más que lo prepare, no lo voy a poder vender. Entonces, antes de preparar un producto, salir a conocer al cliente, a ver qué es lo que está necesitando, en vez de yo inventarle algo que me parece a mí que necesita, es un segundo paso. El otro más es ser flexible con la meta, inflexible con la meta y flexible con la forma de llegar. Es decir, saber que en el camino hacia el objetivo, que es vivir de esto, vamos a encontrar 1000 giros que vamos a tener que dar. Yo digo, son caminos que están
preparados para los cambios todo el tiempo. Y lo que yo tenía pensado cuando empecé, en el camino seguramente de eso no va a quedar nada. Y tengo que hacerlo. Después, perder el menor tiempo posible con lo que no funciona en un negocio, porque en un emprendimiento tiempo es dinero. Y tengo que hacer que el emprendimiento de coaching sea rentable. Así que, si hay algo que no funciona, bueno, teniendo dos o tres propuestas de valor que funcionan y son rentables, con eso ya puedo avanzar. Además de eso, bueno, pensar que cuando creo que estoy haciendo todo, en realidad estoy haciendo el 10% de lo que va a hacer. Un hijo, cuando nosotros empezamos un emprendimiento, generalmente, lo escuché muchas veces, las personas a los dos días, al mes, ya quieren estar viviendo de eso, y no, hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que educarlo, y con el tiempo va a llegar el momento en el que vamos a poder vivir de eso. Entonces hay que trabajar la atención plena, la paciencia, pensar también que un negocio que sea rentable implica que tenga varios tipos de ingresos, el life, sino otro tipo de productos, y también tener clara nuestra misión como emprendedores y como coaches. Hacia dónde vamos, y en base a esa misión podemos generar todas las propuestas de valor que se nos ocurran, y siempre teniendo claro ese enfoque. Esos son como pasos básicos que siempre trabajo con mis clientes, y no solamente con clientes de coaching, sino de todo tipo. Lo digo porque tuve clientes por ahí que son abogados, o que se dedican por ahí a cuidados de las personas, y no, aprender a manejar la saber cómo vamos a aplicar la redes en todas cosas parecidas, nuestro propio enfoque ahora es te corta mucho, Laura. ¿Se corta? Sí, bastante. Un poquito se corta bastante ahí en la parte final. Pero bueno, lo que importa, me encanta cómo lo trajiste, porque esto que compartís con nosotros, algunos lo pueden saber, otros no lo pueden saber. El tema es que esto también es una cadena. Lo que nosotros escuchamos lo podemos compartir con nuestros clientes y podemos aportarles algunos tips. También esto es el valor, ¿no? De abrir el juego para poder expandir el tema. Bueno, y lo otro es que ya abriste tus cursos online y eso está muy bueno. O sea, el producto, digamos, ¿no? De ya tener un espacio de fijo, tipo, lo que estaba en la radio lo llevaste a YouTube, lo que estaba en tus cursos presenciales lo llevaste a un curso ya enlatado. O sea, esos son avances realmente de la reconversión a la que todos estamos cayendo. Así que valioso ese tema de bueno, el que nos toca a todos, va. Esperemos, no sé, no sabemos cómo va a seguir esto, pero por las dudas hagámoslo y veamos cómo nos va. Bien, ahora no estoy viendo si no. Gracias, Laura. No, después nos podemos compartir escrito. No, desde ya que una cosa más decir. Que me gustaría decirles es que yo tuve mi local. Tuve mi local, no lo tuve, lo tuve, varias opciones, así que conozco todas y de todas me quedo con el mundo online. Es simplemente mi experiencia, pero bueno, por ahí les sirve. Es mucho más rentable que tener un lugar físico. Justo yo este año que decidí abrir un negocio de turismo, comprar una gran casa para hacer cursos presenciales de coaching, abrir tres casas de masajes, abrir y dos salas de cine. Y me parece que ninguno de esos negocios me va a funcionar, así que hay que reconvertirse seguro. O sea, todo lo que ha cambiado, todo lo que pueda ser virtual. Y esto que yo lo tomo al humor, pero es dramáticamente grave para un montón de gente que labura y que no tiene la posibilidad de reconvertirse tan rápidamente. Entonces, ahí es donde los coaches tenemos la oportunidad de asistir a gente que debe reconvertirse. Esa es la gran oportunidad de Juntos Somos Más, para asistir a la gente que tiene que reconvertirse obligadamente, empezando por nosotros mismos, ¿no? Desde ya. Y bueno, esa es un poco la
la idea. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Me levanta la mano y me aporta ahí. Adelante, María. Bueno, nada, feliz de ver a tantos que estamos en esta misma visión, y me uno mucho a lo que dice Laura, porque es interesante de que puedas tú tener algo, una herramienta que es el coaching, y que va, es como el complemento, ¿verdad?, de esa visión o ese propósito de vida que cada uno tenemos. Y que este espacio en el que estamos básicamente simplemente nos está encaminando, ¿no? Si bien yo también tengo el Instituto Alas, que es un centro donde hacemos programas presenciales, conferencias, talleres, pues en este momento justo está cerrado, no podemos abrir, no podemos dar los talleres. Y yo de alguna manera decía, ¿cómo puedo trasladar esto que hacemos vivencial, esto de tocarte, esto de ver al otro ojo a ojo, mirada, sentir esa presencia, esa energía, cómo lo trasladas a lo online, ¿no? Y que ha sido un desafío y que ha sido un reto, más no es imposible. Creo que este espacio nos abre justo a usar la creatividad, a exponernos. En mi pueblo hay un dicho que dice que santo que no es visto, eso no es alabado, ¿no? Es decir, si tú no te ves, si no te vendes, nosotros somos la venta, somos la oferta, ¿no? Y podríamos utilizar lo que son las redes sociales, que es gratuito. O sea, como ahorita, ¿no? Gerardo esto lo está exponiendo, yo lo acabo de compartir en mi página, lo puse en otro grupo. ¿Y eso qué hace? Que no solamente me vean a mí, sino que vean que estamos siendo parte de un grupo, de un movimiento, de que no solamente existo yo, sino que existen todos ustedes. Y que el coaching en este espacio que estamos como este nicho, pues puede abarcar muchísimo, ¿no? Y también hay que ser como humildes en decir, esto no lo sé hacer, ¿no? Personalmente, la parte tecnológica, que yo soy como muy antigüita, ¿no? Todo es como escrito y en un papel, pues hay que contratar a alguien, ¿no? Que te apoye con esa parte tecnológica, que yo creo que avanzas muchísimo si tú te encargas de tus contenidos, ¿no? Tú eres bueno en contenido, tú eres bueno en esta información, tú tienes este nicho, contrata a alguien que te apoye con esto, porque yo intenté hacerlo, ¿no? Con el Congreso yo intenté crear y todo eso, pero de verdad, simplemente hacer un solo punto para mí fue como, ¡ah!, como frustrante. Entonces dije, no, tengo que invertir y abrirnos a esa parte que es una inversión, que en un tiempo determinado va a regresar, es una semilla al final del día que se siembra y que hay que estarla regando, que hay que estarla conectando. Digo, yo estoy en este grupo gracias a que conocí a Gerardo, ¿no? Conocí a Ileana un poquito atrás también, y se van formando y se van haciendo esas conexiones que nos van vinculando en cómo nos podemos ir apoyando unos a otros, ¿no? Y a partir de que te lanzas a hacer tu primer movimiento, créeme que se empiezan a abrir un montón de puertas que te apoyan, pero una idea se puede quedar aquí en tu cabeza. Si no la plasmas, si no lo intentamos, si no te lanzas a crearlo, entonces nunca vas a saber qué pudo haber sucedido. Creo que el mundo online no es algo nuevo, es algo que ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo tengo un hijo de 14 años y veo cómo él se mueve con el teléfono, de estar ta, 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 súper rapidísimo. Yo estoy en la computadora así como un dedo, otro dedo, ¿no? Entonces es más bien meternos, involucrarnos, rediseñar nuestras páginas y requerimos hacerlas más profesionales. Yo pasé de una página personal donde hablo un poquito de todo y a una página profesional, ¿no? Donde aquí es netamente lo profesional. Entonces, ¿cómo necesito empezar a ser flexible y empezar a danzar con todo esto que la vida nos está dando y que mucho es gratuito, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo disponible para aprovecharlo? ¿Qué tanto estoy disponible para empezar a crear esas conexiones con otros y ofrecer, ¿no? El congreso que lo inicié yo desde diciembre, previo a que supiera que todo esto iba a pasar, pues fue muy funcional, porque de una idea se lanza, lo haces, lo pones la acción y se resulta, un resultado es esto, ¿no? De estar aquí compartiendo con ustedes, de crear vínculos, de crear conexiones. De ahí me nació otra idea, que estoy lanzando ahora mi academia de coaching. Entonces, lo estoy haciendo online precisamente porque hay una necesidad en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿quién voy a ser yo? ¿Quiénes van a ser ustedes para crear? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es la necesidad del mundo en esto que a mí me gusta hacer? ¿No? Porque tampoco podemos abarcar todo, ¿verdad? No me puedo poner yo a crear estructuras cuando yo no tengo ni idea de qué se trata, pero sí puedo contratar a alguien que pueda hacerlo. O hago unión con otro para que me apoye en ese espacio. Entonces, creo que nos abre. Y este espacio del coaching, me gustó mucho lo que dijo Laura, ¿verdad? Que si bien conoces la herramienta y tienes tú esto de apoyar,
más no sé cómo venderlo, ¿no? No sé, yo me acuerdo perfectamente cuando ofrecí mi primer taller, me daba miedo, me daba vergüenza, me daba pena, no sabía cómo vender, ¿no? Y que tuve que meterme ahora a otras clases y a otros talleres de cómo venderte, de cómo dejar que mis piernas dejen de temblar y dejar de pensar en lo que la gente pueda pensar porque estoy vendiendo y ofreciendo otro material, sino pensar más bien, esto que yo tengo, ¿cómo puede apoyarle a otro? Y yo sé cómo puede beneficiar a otros. Y eso hace que mate la conversación de la pena y la vergüenza de vender, ¿no? Y si es necesario meterme a un curso de ventas, a un curso de marketing, pues hay que invertir. O sea, así de simple, ¿no? El tema que comentabas, esto existe, como bien dijimos, desde, bueno, por lo menos yo recuerdo que hace 10 años cuando empezamos a construir una red de capítulos en Latinoamérica, no había forma de comunicarse que no fuera por Zoom y no había forma de comunicarse que no fuera por las redes. O sea, que existe, lo manejamos y hace muchos años, y también existía en esa época, yo me acuerdo, quienes creaban ya los negocios, estoy hablando de 10 años mínimo, ¿no? Negocios de vía online, o sea, cómo crear tu negocio vía online. Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para que hoy esto explote como explota y ya todo está, digamos, repitiéndose o manejándose en forma obligada. Pero bueno, las cosas, los golpes llegan para algo, será que nos sirva para reformularnos. Y claro, lo que extrañaremos es eso que vos decías, ese contacto que nosotros podemos tener, que podemos compartir, que podemos, esas dinámicas que quizás ya no se puedan hacer tanto como hubiéramos querido, en fin, eso ha cambiado, pero en ese sentido creo que no hay mucho más bueno para por ahora, ¿no? Pero yo no dudo que no va a regresar ese espacio. El de la renta me sigue esperando con la renta mensual, aunque yo esté cerrada, ¿no? Entonces yo tengo esperanza que esto es temporal y vamos a regresar a ese espacio sin dejar esto nuevo que ha llegado, ¿no? Por lo menos en mi caso. O sea, claro que me agarro de esto online y recupero esto personal o esto en vivo, que también obviamente es muy grato. Entonces es como, pues hay otro chance, me agarro también de este otro que acaba de llegar, ¿no? Lo que hablábamos el otro día en la conversación con creo que fue, no sé si fue con Elena o lo que fuera, que siempre hablamos es que 4% de los coaches que se forman están ejerciendo. Entonces la gran asignatura pendiente de las escuelas y de las formaciones es esta posibilidad de sumar la capacidad de venderse. ¿Por qué? Las escuelas se preocupaban por formar y no se preocupaban por generar coaches, se preocupaban por vender formaciones que no significaba sino largarlos y no crear profesionales, cosa que por lo menos yo siempre esto lo he puesto de manifiesto. De hecho, siempre sostuve que las organizaciones deberían ser organizaciones para que los coaches trabajen y no solamente para que certifiquen o lo que fuera. Pero bueno, por suerte todas esas fichas están cayendo y yo me alegro que así sea. A ver si está, por ejemplo, me gustaría, ahora te paso la palabra a Carlos, Rosina, que me digas cómo haces para trabajar lo que vos trabajás en la red, siendo que sos la que maneja un poco, o lidera lo que es el mindfulness acá en Uruguay. ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo te estás haciendo con eso? No, te tengo que silenciar. Ahí está, ahí puedes hablar. Bueno, te cerraste vos. Ahora empezamos. Bueno, ahora sí. Sí. Bueno, en realidad yo pasé todas mis actividades a vía online, como la gran mayoría. Y bueno, modifiqué los contenidos para que sea práctico y para que se pueda vehiculizar lo que yo daba, los programas de reducción de estrés. Y y más que nada me parece esto, ¿no? Como pensar en más que en el vender, bueno, el aporte que desde lo que implica estar en un programa de reducción de estrés. Traté como de más que nada pensar mucho en el propósito de mi tarea y de lo que estaba como brindando, ¿no? Desde ahí fue que yo me
me lancé y sigo, ¿no? Como en esa cosa de que, y aparte, bueno, este es una herramienta que, bueno, ahora está dado por la pandemia, pero como vos decías hace un rato, esto viene desde hace mucho y esto es lo que nos empuja, ¿no? Pero vino para quedarse y desde ahí tenemos como que aggiornarnos y hacer todo lo posible para que sea lo mejor. Pero sí, creo que una de las cosas que más me ayuda es en la venta y en la llegada es esto del propósito, ¿no? Vuelven a surgir las grandes preguntas de ¿para qué hago esto? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero estar con un grupo? ¿Cómo quiero ofrecer el servicio? Es por ahí que más que nada que yo encontré como sentirme cómoda y poder hacerlo, ¿no? Bien, no queda otro. Supongo que es uno de los mayores desafíos, lo que yo me digo, hay algunas disciplinas que en nuestra actividad son más difíciles que otras para poder compartirlas online. Pero bueno, es cuestión de reconvertirlas todas. Esto es así, no hay otra. Bueno, gracias por estar, sumar, y bueno, estamos en eso de poder, ahí pasé un poco los pasos para integrarse a las posibilidades de comunicación desde lo que es Juntos Somos Más, que siempre los pasamos nunca no lo había puesto en el chat, a los que no están en el grupo, a los que quieran, bueno, después subir a la página, en fin, esa es una de las cosas que más queremos hacer. Quiero ir a lo general. Me gustaría brevemente, Carlos, la idea esta de el lunes que viene, qué vamos a hacer el lunes que viene y cómo se te ocurre que puede ser útil a los efectos de esta conversación. Y que te presentes porque está bueno esta posibilidad. Te agradezco mucho, Gerardo. Buenas tardes a todos y disculpen que me pude sumar tarde a esta reunión. Primero, un gusto compartir este espacio y saludarlos a todos. Gusto también ver a María por aquí, que también tuve el gusto de participar y compartir el Congreso Virtual de Coaching Exitoso. Bueno, mi nombre es Carlos González, vivo en Córdoba, en Argentina, soy consultor y coach, me dedico básicamente al desarrollo de negocios y desarrollo organizacional. Y lo que conversábamos hoy con Gerardo es un poco trabajar en la oferta que somos como coaches, en la oferta particular que cada uno es para con su segmento, o su nicho o su público. Un poco de lo que venía escuchando del ofrecer coaching o del ofrecer nuestros servicios, muchas veces creo yo que caemos en el error de enamorarnos de nuestra profesión al punto de ofrecer eso como si todo el mundo diese por entendido de qué se trata y para qué le va a servir. Caemos en esto de ofrecer coaching o coaching para tal cosa, pero hay gente que todavía no sabe muy bien de qué se trata el coaching. Y además, aún si saben de qué se trata el coaching, si todos ofrecemos coaching, ¿cómo es que van a elegir? ¿Cómo es que nos van a distinguir a unos u a otros? Entonces, yo creo que más que ofrecer un servicio, tenemos que salir de esta mirada donde miramos al coaching propiamente, a lo que ofrecemos, y mirar a la sociedad, y ver cuáles son las necesidades que la sociedad tiene, y en esas necesidades ver de cuál nos vamos a hacer cargo. Y ahí crear una oferta que sea realmente de valor para esa gente a la cual le vamos a hacer valioso para su vida, para su profesión, para miles de cosas. Hay miles de necesidades en todo el mundo y en lugar de mirar y hacernos cargo de eso, estamos ofreciendo un servicio. Me gustaría que el lunes que viene conversemos un poco de esto. Esa es una preocupación, te digo que digamos, viene de mucho tiempo esta idea de a quién estamos hablando, cómo le hablamos, y si nos estamos hablando a nosotros mismos, o si estamos hablando a los colegas, o si le estamos hablando a la gente. Y ahí es donde
quien habló del tema marketing, ese es el verdadero marketing. No es el verdadero marketing estar en las redes publicando qué. El verdadero marketing es ponerse en cuál es la necesidad, satisfacer la necesidad del cliente. Esto es lo que por lo menos yo he aprendido en 30 y pico de años de marketing. Cómo yo me pongo en lugar del cliente, que es lo que hace un coach, y cómo encuentro esa necesidad, y que lo definimos hoy con el tema del propósito de este y del otro, pero desde el punto de vista del marketing hay algunas herramientas adicionales que se pueden introducir para que podamos ampliar esta cuestión de efectividad, así que ese será el tema un poco que vamos a trabajar el próximo lunes. Gracias por sumar a la idea, y bueno, estamos por llegar a la hora y quisiera que escuchar a quien quiera agregar algún comentario. Lo que tiene que hacer es habilitarse y hablar, porque este es un espacio de ese tipo. Este es un espacio abierto a todos. Gonzalo, ¿querés comentar algo? Sí, primero lamento no haber podido estar en más reuniones. Estos cambios a mí me tomaron, bueno, a todos nos tomaron por sorpresa y me dejaron sobreocupado en todo sentido. Así que quedé. Los lunes era el día difícil para llegar a las 5 de la tarde. Hoy, por suerte, fue el primer lunes que las cosas se tranquilizaron y es algo que estoy viendo también en general. Estoy sintiendo que toda esa ebullición del principio está un poco más estable y ya estamos empezando a encontrar espacios y lugares y a reencaminarnos en este nuevo contexto. De hecho, por ejemplo, una de las cosas, un ejemplo personal que también es válido, a mí me pasó una cosa rara, que teníamos un retiro de silencio programado. ¿Y cómo íbamos a hacer un retiro de silencio online, cada uno desde las casas? Y eso sí fue un desafío y resultó una experiencia maravillosa que sorprendió a todos. Es más, para muchos fue mucho mejor haber tenido ese retiro online que haberlo tenido entre mucha gente, donde siempre ibas a tener la distracción de todos los que tenías alrededor, sino que hubo mucha gente que le sirvió para ir realmente para adentro. Por eso, aquello que pudo haber sido visto como una dificultad en un principio, terminó siendo un gran hallazgo. Y creo que por eso quería traer esta experiencia personal, que podemos llegar a ver muchas dificultades en el cambio de formas y estilos, pero cuando estamos con la mirada abierta y nos entregamos a la experiencia, es ahí donde vemos surgir las posibilidades. En mi caso personal, ahora estamos haciendo algo que nadie hacía antes, clases de yoga online. Y antes íbamos a las clases 10 personas, y ahora en cada clase estamos siendo 150. Y es más, a todo horario, a cualquier hora, porque claro, la gente está encerrada en la casa, te tomas una hora, la mejor hora que puedes hacer, en lugar de enchufarte al televisor, enchufarte a los medios, a dar vuelta en el celular, en Instagram, una hora de yoga, por ejemplo. Es increíble cómo se ha multiplicado toda esa oferta, me parece fantástico. Yo sigo pensando que las consecuencias en muchas, bueno, son 45 días de encierro para distintos países, distintos lugares, distintas situaciones económicas, distintas necesidades. Hay un mundo de cosas. A mí me gustaría compartirles, lo voy a compartir en el grupo, un video que tiene que ver con una vista de cierto humor de quiénes son las personas que están también viviendo esto, que se mueven en un nivel, digamos, de conversación no tan complicada como la nuestra, pero que también hay que atender, que es de la serie Gente Rota. Lo voy a poner en el grupo, Juntos Somos Más, ahí está cómo meterse y cómo aparecer. Y yo les voy a compartir, esa siempre ha sido mi preocupación, ¿no? De cómo hablarle y cómo llegar a la persona que tiene la dificultad de acceder al Zoom, o tiene la dificultad de entender lo que es el Zoom, o tiene la dificultad de poder manifestarse como nos podemos manifestar quienes podemos. Y esa también es una preocupación sobre la que podemos trabajar en el futuro. A eso iba un poquito con esta charla, a lo que traía Carlos también, de que a veces no, nos tendríamos que enfocar más en qué es lo que ahora en este nuevo contexto se está necesitando de las habilidades que tenemos nosotros. Y hay una gran necesidad de charlar, de hablar, de abrir conversaciones, de poder expresar lo que tenés adentro, de poder encontrar una manera de solucionar este agobio, esta tensión o esta ansiedad que te genera
el no saber qué va a ser de aquí a un año. Y ahí es donde, ofreciendo eso, es donde creo que tenemos más oportunidades. En lugar de ofrecer coaching, en lugar de ofrecer cosas que ya sabemos cómo están empaquetadas y qué resultados tienen. Por eso, el tema es cómo hacer para encontrar posibilidades de desarrollo de ingresos, porque ha sido toda una etapa de mucha generosidad y de mucha, o sea, yo siempre digo que todo está dado hoy en día gratuitamente y hay una sobreabundancia de oferta que me parece fantástica. Entonces, encontrar el equilibrio de que el coaching tiene un valor efectivo. Que el coaching, por supuesto, no es justamente lo que se habla en los webinars. Es un trabajo personal de una conversación que lleva a la posibilidad de abrir posibilidades para lograr los resultados deseados. Esta, por lo menos, es la información. En ese sentido, un webinar o una conversación o tips es, para mí, solo información. Y esa es la diferencia que hay que empezar a establecer. Es mi percepción, modestamente, ¿no? Vamos quedando en los últimos minutos y no me gustaría que nadie se quede, si quiere decir algo, decirlo ya, porque estamos en los últimos minutos de un horario que, cuando hablábamos de la sobreexistencia de cosas, yo dije, bueno, tuve que adelantarlo una hora, empezamos a las 17, es el horario de protección al menor, después empiezan a multiplicarse los eventos y los webinars y las cosas, o sea que este es el beneficio de haberse posicionado en este espacio, y no lo hago más largo, quizá el lunes vamos a tener eso, y en el medio tengo ahí una transmisión de un reportaje que lo vamos a lograr en la semana, que está grabado, y bueno, seguimos inventando cosas, pero me interesa saber, en pocas palabras, si hay alguien más que aporta o que se llevan y que quisieran en última instancia escuchar sobre este tema la próxima vez. Si podemos, como también que quisieran recibir como parte del aporte que estamos haciendo desde Juntos Somos Más en las distintas espacios que tenemos. Pero hay últimos minutos por si... Gerardo, Claudia está levantando la mano para hablar. Dale, Claudia, porque no habías... no habías... Hola, sí. Sí, buenas tardes a todos. Últimos minutos, contame. Adelante. Sí, mira, yo soy de Córdoba, Argentina. Escuché a todos, cada uno lo que fue compartiendo. Y lo único que me gustaría agregar es un poco este comentario que hiciste vos en el tipo de inversión que hiciste cuando hiciste la salvedad de cómo había estado invirtiendo. Yo estoy en el mundo de emprendedores, vengo del mundo de los negocios. Cubierto cargos importantes, liderado equipos, y después me transformo en coach. Con lo que todo lo que es el mundo de los negocios lo puedo aplicar ahora a través del coaching. Y este formato que nosotros estamos ahora viviendo como un cambio, también lo están viviendo los inversores, ¿sí? Entonces yo estoy en esa franja de inversores que van a ir, digamos, de la inversión tradicional a la inversión, digamos, de lo que es el nuevo formato de negocio, que tiene que ver con lo tecnológico, ¿sí? Entonces, esto les quería compartir. Obviamente que es un tema para ampliar y es una forma también de contribuir en todo lo que son las economías colaborativas para que podamos construir comunidades mucho más efectivas, mucho más crecientes, sin tanta dependencia de otros factores que nos rigen como si fueran las únicas alternativas, como puede ser el gobierno, etcétera, etcétera, que nos vienen afectando hace muchos años, y de distintas formas. Por lo menos nosotros acá en este país hemos pasado muchísimas cosas y vivimos reinventándonos y sobreponiéndonos a todo esto. Así que tenemos mucho para compartir de cómo hicimos para salir de cada situación y ponernos a disposición de otros, ¿sí? Y como dijo Carlos, leer el segmento donde vas a estar y qué es lo que verdaderamente vos podés mostrar y compartir, que lograste y que le puedas mostrar a la gente cómo saliste de cada cosa. Un poco era eso lo que te quería compartir. Bueno, bienvenido para lo que se puede abrir o compartir adicionalmente. Estoy poniendo ahí los datos nuevamente, incluso el grupo de WhatsApp que tenemos Juntos Somos Más, que además es de comunidad, y de alguna forma también está la posibilidad en la página de compartir artículos. A mí me parece que conversar es lo más fuerte, es hablar, me parece que... qué sé yo, sí, ahora te paso, Fabiana, es conversar, ¿viste? Y bueno, ahora nos tomamos una sola hora, digo, porque yo tengo esta cuestión de los lunes que no lo puedo hacer, pues lo adelantamos, pero me parece que conversar es lo que más ayuda, y es lo que creo que estamos haciendo menos, estamos hablándole
no sé si está, si se está escuchando lo suficiente. Hoy publiqué, ya lo habrán visto, la nota del doctor, del biólogo Maturana, que en palabras sencillas no sostiene ni más ni menos que lo venimos sosteniendo hace un tiempo. Escucharse es lo más importante, trabajar en comunidad es lo más importante, encarar, en fin, hay 3-4 puntos ahí que tienen de una sencillez que me encanta y tiene que ver con lo que yo creo que sostenemos, está ahí, lo posteé en mi página, y creo que esto es lo que debemos seguir pensando para adelante. Fabiana, a ver si está. Y estoy acá, y bueno, primero que nada, llegué unos minutitos tarde, porque bueno, también para mí los lunes son como de caos total, los lunes, los martes y los miércoles, y también los jueves, y bueno, y hasta el primero de mayo tuve que trabajar. Nada, yo los escuché a todos muy atentamente, y a mí lo que siempre me resuena es lo mismo, ¿no? Es esto que muchos lo abordaron, pero que queda como un poco, a veces desdibujado de cuál es el fin, ¿no? Esto de tener el propósito, o sea, ¿cuál es mi propósito? Porque si bien yo siempre sentí que tanto en la Facultad de Psicología como en las carreras, en todas las carreras que hagas de coaching o en especializaciones de gestión humana, nadie te enseña cómo vender el producto ni cómo cobrarlo, es un tema de tener claro cuál es el propósito para saber cómo genero con las herramientas que tengo esa capacidad creativa de generar mi propia marca, ¿no? Mi propia marca personal que me permite posicionarme en algún lugar. Y lo otro que me parecía importante, también como rescatar de todo esto que se habló hoy, es que tenemos que romper con los paradigmas que ya venimos, ¿no? Quizás esto nos vino a traer una enseñanza, y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender de esta crisis? Porque siempre después de una crisis hay un aprendizaje, y estamos transitando la crisis, o sea que es momento de hacernos muchas preguntas para ver qué aprendizaje estamos recibiendo. Entonces, una de las cosas que yo fui descubriendo en este camino, y cuando hablaban con emprendedores, yo trabajé mucho tiempo con emprendedores, me di cuenta de que si hay algo que le pasa a los emprendedores es que quedan como muy enquistados en que mi mercado es el lugar donde me muevo. Y quizás este momento de crisis lo que le dio a todo el mundo fue como el sacudón de, a ver, el límite está donde yo lo quiera poner, ¿no? El mundo es mi límite, ¿a dónde quiero llegar? Estoy participando hoy de distintos grupos, de distintas conferencias, en todas partes del mundo, estando acá en mi casa. Entonces, esta cosa como de quizás cambiar el foco, tener claro el propósito y expandir las posibilidades y empezar como a preguntarse ahora, no esperar el día después, ¿no? Porque como que todo el mundo espera el día después, y el día después no sabemos cuándo va a llegar. Pero sí tenemos un hoy, que es el presente, que es algo divino, hermoso, y que es donde me parece a mí nos tenemos que parar para preguntarnos, bueno, con esto qué tengo, qué puedo hacer, ¿no? Y desde ahí empezar a reconstruirme, a repensarme, y a preguntarme todo el tiempo, porque no es una pregunta que me hago un día y ya está. Es como la confianza, ¿no? Yo creo que no son cosas que yo las hago hoy y se terminaron. Son cosas que las empiezo hoy, pero me las tengo que hacer todos los días. Cuando me levanto, me miro al espejo y me pregunto, bueno, ¿y hoy qué puedo hacer por mí? ¿Y hoy qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y hoy qué puedo construir? Entonces, estarse todo el tiempo preguntando me parece que también da muchas respuestas. Nada, era compartirles eso, mi reflexión respecto a todo lo que escuché, y bueno, nada, un gusto poder estar hoy acá con ustedes. Gracias, Fabiana. Yo vengo insistiendo hace rato que parece que la gente se está dando cuenta que en las primeras semanas hablaban de y tenemos que estar pensando en el después, y tenemos que estar pensando qué vamos a hacer después. Y yo siempre digo, loco, no pensemos en el después, pensemos en el ahora, porque las cosas que podemos hacer ahora son las que tenemos que hacer ahora. El después vendrá o no vendrá, por ahí no viene. Entonces, nosotros que estamos hablando del presente, estamos hablando siempre, bueno, del mundo que vendrá y cómo vamos a prepararnos para el mundo que vendrá, cuando lo que tenemos que prepararnos es para el mundo que está, las circunstancias que vivimos, las circunstancias que nos rodean, y ahí compartir, hablar, crear y ¿cómo te puedo decir? Sobrevivir, entre comillas, de la mejor forma posible, porque la cosa no es fácil para nada ni para nadie. Yo quiero agradecerles a todos, ahí quedan los espacios
Volvemos en cualquier momento, pero sí, la semana que viene sin duda. Me encanta esto, vamos a ver cómo podemos hacer, si por ahora adelantamos media hora para poder estar en horario. Los aportes de todos, esto está siendo transmitido por el grupo de comunidad, está siendo transmitido por la página de comunidad, está siendo transmitido por algunos lugares, el link está ahí, y después lo subo a la página donde están los webinars anteriores. Creo que bueno, ¿sabes que no encuentro en ningún lugar donde hay algo grabado, un webinar para escuchar de coaching? No, es una barbaridad la cantidad de cosas que hay, pero yo igual las guardo porque son cosas que valoro a la gente que esté del lado de Facebook, que vamos a leer los comentarios, valoro a la gente que se acercó acá adentro. Perdón, cosas, Gerardo. Hay que estar presente, sí. Gerardo, y otra cosa más que me parece súper importante, que también hoy surgió y que no la quiero dejar pasar, porque es algo que el que me conoce sabe que yo soy así. Vos no sos así, te estás haciendo. No, de verdad que... Algunos te conocemos. Pero vos, yo siempre te digo, vemos la publicidad de otros y parece que nos cuesta darle un dedito para arriba o hacer un comentario o compartir, ¿no? Y en realidad yo digo, a ver, está bueno escucharnos, está bueno escuchar qué tiene el otro para decir, está bueno compartir, porque si el otro está, yo estoy, ¿no? Y si el otro tiene algo que yo pueda aprender, me parece que también está bueno ser humilde y decir, bueno, esto también lo puedo escuchar, esto también me puede interesar. Y esto de que los clientes no son míos, los clientes son de todos. Entonces, bueno, si alguien tiene algo importante para decir y lo puedo compartir, me parece buenísimo hacerlo. Y yo veo que dentro de la comunidad de coaching esas cosas no pasan. Entonces, siempre que tengo esta oportunidad lo digo, me parece que hay que ser un poco más solidarios con nosotros mismos, apoyarnos, compartir, estar más presentes de verdad, no presentes solamente para decir hola, acá estoy, sino presentes de verdad, che, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo? No, esto que decía hoy Gustavo, no se manejaba muy bien con las redes. Bueno, yo la verdad es que tampoco, fui pidiendo ayuda y me fueron otros que sabían más que yo ayudando, pero capaz que hay que decir, che, yo esto no lo sé manejar y necesito que alguien me ayude. Entonces digo, aprender como a salir de la chacrita personal y abrir un poco más para que entre el ganado, ¿no? Eso nada más. Totalmente de acuerdo, es para eso que existe Juntos Somos Más. Ya he sacado las fotos del grupo y de algunos en particular. Quiero agradecerles esta posibilidad que tenemos de conversar y de vernos, y eso, estamos todos comunicados toda la semana detrás de las redes, pero en las redes parece que algo pasara como para no hacer esto que vos decís o no comunicarnos un poco más. Y algunos saben del silencio de un montón de coaches y yo me pregunto cómo podemos hacer para que quizás les esté pasando lo que nos pasa mucho, es que el trabajo del coaching está un cacho ahí, ¿viste? Reacomodándose. Porque las empresas tuvieron prioridades que están recién organizando, las personas tienen otras prioridades que son económicas, entonces hay que ver ahí cómo volvemos de nuevo a insertarnos en la realidad. Juntos Somos Más es el espacio, digamos, que venimos creando ya hace un tiempo atrás. Les agradezco a todos el haber estado, a los que están del lado de Facebook, y nos estamos viendo el lunes que viene y durante la semana abierto a colaborar y a sumar a quien sea y como quieran. Así que bueno, los saludo y nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias. Abrazo. Bye. A todos. ¿Dónde está esto? Vamos a compartir. Facebook, cerramos. Gracias por estar. Esta nueva transmisión en vivo. Cerrar la grabación. Esta nueva grabación.